Yo, ¿qué pasa, Raik? En este vídeo te voy a decir el gut roll para el nuevo fusil de pulsos de armería negra que está roto, roto. Te voy a decir las perks que deberías de buscar tanto para PvP Crisol como para PvE. Además de cómo conseguir el nuevo arco exótico o asesinal y también perks para el nuevo arco de armería negra. Así que vamos al lío. Empecemos cómo conseguir el nuevo arco exótico o asesinal Lumonarch, que es muy simple. Lo podéis conseguir de la fragua Gófano o de la nueva fragua Izanami. Os subí vídeo de ambas fraguas. Ayer os subí la guía completa de la fragua Izanami, de cómo desbloquearla y también de cómo conseguir la cerradura de mariposa para la caja misteriosa. Os lo dejaré en la descripción. A mí me tocó este nuevo arco exótico excepcional al completar un molde de esta semana en la fragua Izanami. A otros guardianes les ha tocado en la fragua Gófano. Es decir, que es random que te toque, es decir, simplemente debes tener suerte. No hay nada que hacer en especial. No hay que tener ningún molde de la semana pasada ni nada por ese estilo, es simplemente suerte. En cuanto a este arco, pues es la Espino, salvando las distancias en forma de arco. Tiene flechas venenosas que para activarlas necesitas disparar la flecha con un tensado perfecto y completo. Y si lo haces, pues los golpes de precisión con estas flechas venenosas esparcen el veneno a los enemigos cercanos. El daño de este veneno es de 3 puntos de daño en 3 grupos de 3, es decir, que el veneno hace un total de 27 de daño. El arco hace 151 puntos de daño con disparo crítico. Si le sumamos estos 3 grupos, hace un total de 178 de daño. Lo que quiere decir que no es suficiente una flecha de este arco para derrotar a un guardián. Recordemos que la Espino, al principio, año 1, hacía 7 puntos de daño con el veneno. Luego lo nerfearon y pasó a ser 3 puntos de daño. Este arco también tiene cuerda natural, hasta de flecha compacta y mira instantánea. Para PvP Crisol, pues acabo de decir que hace 151 puntos de daño con disparo crítico y tensado perfecto y completo, cosa que no está nada mal teniendo en cuenta sus estadísticas. Tenemos un impacto de 76, una precisión de 85, una estabilidad de 56, un manejo de 63, velocidad de recarga de 46 y un tiempo de tensado de 760, que está bastante bien, aunque los hay más rápido como por ejemplo Termina Deseos y Trinidad Macabra. Tengo pendiente traeros una guía para arcos de cómo usarlos correctamente y cómo saber el tiempo perfecto y completo de tensado para cada arco, pero os hago una breve demostración. Para hacer un tensado perfecto y completo, tan solo debes fijarte en la mira del arco. Notarás que se ilumina, pues es muy simple. Hay que tensar la cuerda y soltarla cuando veas la luz completa encendida. Para este arco en particular y antes de que se apague. Otros arcos, pues verás que se encienden una luz verde o roja, depende del arco en cuestión. Pues es ahí, cuando está perfectamente encendida las luces, es cuando debes soltar la cuerda y disparar. Es un buen arco para PvP y PvE, así que si lo consigues, pues te recomiendo darle una oportunidad. Aunque bueno, es excepcional y te limita un poquito. Ahora vamos con el arco de leyenda, Colmillo Rencoroso de Armería Negra. Pero que te recomiendo para PvE, pues cuerda de arco con cuerda polimérica o cuerda táctil, flecha con asta de flecha de fibra de vidrio. Perk 1, tempo del arquero. Perk 2, desenfreno. Obra maestra, precisión. Y modificador, le podéis poner especialización en desenfreno o empuñadura a pulso. Para las perks que recomiendo para PvP Crisol son las mismas: cuerda de arco con cuerda polimérica o cuerda táctil, flecha con asta de flecha de fibra de vidrio, perk 1 con tempo del arquero, perk 2 con desenfreno y obra maestra de precisión. Modificadores, pues básicamente lo mismo, especialización en desenfreno o empuñadura a pulso. La versión de Bungie para esta arma tiene cuerda de alta tensión, asta de flecha de fibra de vidrio, tempo del arquero y punta explosiva. Los arcos ya sabéis que poco se usan en Destiny 2, pero con las perks que te he recomendado podrás usarlo para cualquier actividad y serás incluso más útil que un guardián que lleve un cañón de mano. ¿Por qué? Porque con un arco con las perks que te he recomendado estarás haciendo daño constante y derrotando rápida y fácilmente a los enemigos. Con un cañón de mano, pues por ejemplo, pierdes algo de tiempo al recargar, ya sabéis. Y la pasamos con la joya de la corona, fusil de pulsos, horno de fundición. Este fusil de pulsos está roto. Perks que te recomiendo para PvE,
una mira de Meirin RTS, cargador con munición perforada, Perk 1 con fuera de ley o apetito frenético y Perk 2 con desenfreno. Necesitáis una obra maestra de alcance o estabilidad. Modificador para PvE, le podéis poner especialización en subalternos o especialización en desenfreno. Perks que te recomiendo para PvP: Crisol, una mira Meirin RDS o Meirin RDL, cargador con munición perfeccionada, Perk 1 con apetito frenético y Perk 2 con cargador mortal. Obra maestra con alcance o estabilidad. Modificador para PvP: potenciador de radar, desenfundador rápido o sintonizador de radar. Este es el mejor fusil de pulsos ahora mismo en Destiny 2. Tiene el alcance al máximo, tiene una gran estabilidad y el hecho de tener apetito frenético, que no hace falta derrotar con daño crítico para recargar súper rápido, pues lo hace una bestia en cualquier actividad y situación. Te recomiendo, pues ya sabes, cargador mortal para Crisol y desenfreno para PvE. La versión de Bungie para este arma es un poco mala porque tiene cargador flojo y fuera de ley y come cocos. Que come cocos pues necesita un pequeño buff. El hecho de tener cargador flojo y fuera de ley juntos pues la hace mala porque está usando dos perks para lo mismo. Este fusil de pulsos ahora mismo es la joya de la corona para las armas de leyenda de armería negra junto con la escopeta. Te recomiendo conseguir este fusil de pulsos con las perks que te he recomendado sí o sí, porque no te arrepentirás, tanto para PvE como para PvP Crisol. A mí lo más cerca de Gatroll que me ha tocado ha sido con munición perfeccionada, fuera de ley y cargador mortal. Aquí cambiaría fuera de ley por cuál, pues ya sabes, apetito frenético para PvP, y sería un perfecto Gatroll para sembrar el caos en el Crisol. Así que si te ha servido el vídeo, pues deja un buen like y compártelo para que le sirva a más guardianes. Vamos, 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 vamos. Así que también, si no estás suscrito, pues suscríbete para más vídeos de Destiny 2 y para más guías y directos ayudando a guardianes. Y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que subo o guías que subo o cuando hago directos ayudando a guardianes. Aunque ya os digo que hay días en los que YouTube apenas avisa. Así que recomiendo pasarse todos los días por el canal porque siempre tendrás un vídeo, una guía o un directo ayudando a guardianes. También me puedes seguir en mis redes sociales para estar atento e interactuar conmigo. Por ejemplo, en Twitter. Y también tengo servidor de Discord donde podrás encontrar la escuadra para hacer cualquier actividad en Destiny. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo. Pórtate mal, cuídate bien. Soy Daekiri. Muchas gracias.